Aquí hay algo que quizás no sepas. Y hace apenas unos cuantos cientos de años, cuando se creó la visión contemporánea de la sexualidad y se convirtió en tabú, se separó la espiritualidad de la sexualidad, volviendo la sexualidad el único aspecto humano que seguía siendo bestial, animal, y que se ha mantenido como tabú por cientos de años. Puede que no lo sepas, pero desde 1970 ha habido una reducción de un 1% anual a la concentración de esperma en hombres. El nivel de testosterona se ha reducido más de un 50% y los niveles de estrógeno tienen un incremento altamente alarmante. El 52% de los hombres mayores de 40 años sufre de disfunción eréctil y 3 de cada 10 adultos padecen de eyaculación precoz. Esto en gran parte se debe a factores externos como la contaminación, a cambios que ha habido en los últimos 50 años en la alimentación terrestre y al exceso de hormonas en el agua. Piensa que aunque las aguas residuales se filtran para que nos bañemos con ellas y nos las tomemos, hay moléculas que son rastros que quedan de píldoras anticonceptivas y exceso de consumo de antidepresivos, que son moléculas que a través de la orina pasan al agua y que no se filtran en las plantas de tratamiento. Por lo que hoy, por un lado, tenemos una crisis donde hay lagos donde los peces están desarrollando los machos genitales de peces hembra y las hembras genitales de peces macho, y esa misma agua es con la que nos bañamos y la que tomamos. Entonces piensa que no puede estarnos haciendo a nosotros y a nuestra especie. Por suerte, hay toda una serie de técnicas ancestrales y modernas que pueden devolverte tu salud, además de darte control sobre tu energía sexual, además de darte más vitalidad de la que tenías cuando eras niño. Por miles de años, los taoístas han estudiado la sexualidad como parte integral de la espiritualidad y de la vida en general. Hoy vamos a platicar sobre cómo dominar tu sexualidad, sobre cómo y por qué volverte multiorgásmico y aprender a separar la eyaculación del orgasmo. Veremos cómo sentir y proporcionar mucho más placer y prolongarlo para que no se acabe casi de manera inmediata cuando llegamos al clímax. Aprenderemos cómo cultivar, mantener y elevar tu energía sexual sin perderla, convirtiendo cualquier disfunción en una superfunción. Y vamos a cubrir tanto el lado técnico y científico como el lado espiritual, ya que esta es la primera gran herramienta que también nos abre la puerta a la autoiluminación y la trascendencia espiritual. Antes de que empecemos, es muy importante que entiendas que posiblemente casi todo lo que crees saber y te han enseñado acerca de la sexualidad masculina es erróneo y además es una forma de ver las cosas y de aprender a utilizarte que inexistente, porque no te enseñan nada de cómo te funciona tu cuerpo. Además de que la visión post-judio-cristiana es bastante inmadura. Además de que no nos enseña a utilizar lo que aprenderemos hoy, que es a usar nuestra máxima fuente de energía. Si eres hombre, posiblemente este es uno de los videos más importantes que has visto en tu vida y vas a querer compartirlo con tus amigos, tus hermanos, tus hijos o cualquier otro hombre que ames, para que así juntos podamos re-reclamar nuestro poder masculino. Pero bueno, prepárate para el renacimiento del hombre. Yo soy Jero Kronengold. Y sin más, vamos a empezar. Nos vemos del otro lado. Primero lo primero, ¿qué quiere decir o cómo nos volvemos multiorgásmicos? Básicamente, un hombre multiorgásmico es un hombre que separa el orgasmo de la eyaculación. Por su parte, la eyaculación es una función biológica fisiológica donde nuestro cuerpo, a través de ciertas contracciones musculares, dispara material biológico. Por otro lado, el orgasmo es un shock eléctrico en ciertas partes de nuestro cerebro que están diseñadas para provocarnos mucho placer. Normalmente los hombres tenemos una cumbre de excitación. A medida que nos vamos excitando, nuestros niveles de excitación, las hormonas que nuestro cuerpo empieza a producir, aumentan, llegan a un clímax que es donde terminamos y a partir de ese clímax tenemos básicamente una caída en vertical. De cierta forma, cada vez que terminas, sufres una pequeña muerte. Por eso los franceses al acto de acabar le dicen le petit mort, si así se pronuncia bien en francés, la neta no sé francés, que quiere decir la pequeña muerte.
porque pasamos por una pequeña muerte. En el reino animal hay muchos casos donde cuando el macho termina de aparearse, tras terminar su tarea, se muere. Para crear espermatozoides, tu cuerpo necesita crear una forma de tecnología biológica que es más avanzada que todas las computadoras humanas. Cada espermatozoide tiene más información de la que nosotros podemos llegar a tener como especie en este momento. Y para tu cuerpo es muy desgastante crear esta información, crear esta tecnología y luego tirarla para que se desperdicie. Ahora, podríamos decir que frente a esta pequeña muerte, el orgasmo es como ese shock, como esos electroshoques para devolverte a la vida. Lo que los taoístas aprendieron es que puedes aprender a tener control sobre tu fisiología para separar justamente el acto biológico del shock eléctrico, de forma que donde normalmente llegamos a lo que se conoce como el punto sin retorno, que es ese punto que estás casi hasta arriba y justamente si lo cruzas llegas al clímax y bajas en picada. Mientras que los hombres multiorgásmicos lo que hacen es que cuando llegan a ese punto sin retorno, detienen la corriente, reducen el nivel de excitación voluntariamente y logran que el orgasmo se dé y que se dé a veces 8 o 10 veces más fuerte, además de que son orgasmos que no solamente quedan en nuestros genitales y tantito en la cabeza, sino que llegan a ser de cuerpo completo, llegan a ser cerebrales. Literalmente cada uno de nuestros órganos puede sentir el orgasmo y todos al mismo tiempo lo pueden sentir también. Casi podríamos decir que se llega a expandir a nivel celular. Por otro lado, la eyaculación es la acción biológica que más energía del cuerpo gasta y que más desgasta al cuerpo. Literalmente cada vez que terminas, tu cuerpo no solo tiene que volver a crear suficiente contenido biológico, información y espermas para repoblar América en cada terminada, sino que o básicamente tu cuerpo manda energía al cerebro para que esté prendido y funcione o la manda a tus genitales para producir más de esta energía. Los taoístas decían que la energía sexual, caliente, hormonal, cuando se mantiene y no se pierde, se empieza a almacenar y cuando se almacena va llenando de abajo hacia arriba todo el cuerpo, donde cada órgano procesa esta energía y estas hormonas y los convierte en otro tipo de energía y hormonas y la va purificando, enfriando, sublimando y transmutando hasta que se vuelve en energía cerebral, que es una forma de energía eléctrica. Y si bien los taoístas llevan miles de años diciendo esto, hoy por hoy sabemos que gran parte de las hormonas que se producen en nuestra área genital alimentan a los demás órganos y ayudan a que los otros órganos puedan producir otro tipo de hormonas. Si esta energía, si estos neuroquímicos, si esta información biológica se pierde, en vez de que tu cuerpo pueda tener una vitalidad alta, te sientas claro, te sientas lleno de energía y propósito, es normal que tengamos los casos de depresión más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, porque entre todas estas cosas draconianas y extrañas que son impuestas por un sistema un poco corroído y podrido, una de las más normales es esta idea de que el fin último del acto sexual es terminar y procrear o sentir placer. Mientras que por otro lado los taoístas llevan miles de años diciendo que no, que es como una ola, no quieres surfear la ola para llegar al final. Quieres que la ola sea tan larga y grande como puedas, quieres prolongar la surfeada. La meta es la experiencia y hacer que la experiencia sea tan placentera y elevada para los involucrados como sea posible. Ahora vamos a pasar un poquito más a lo técnico. Antes de que pasemos a lo técnico, te puede parecer interesante saber que se han hecho experimentos donde se toman animales que tienen la capacidad de sentir orgasmos y que se separan en tres grupos. El primero, que es un grupo al que se le vuelven eunucos para que básicamente no puedan tener reproducción, ni terminar ni tener orgasmos. Al siguiente grupo se le estimula para al revés, que tengan actividad sexual constante y cada vez que terminen, terminen. Y finalmente al último grupo se le estimula para que tenga esta actividad, pero se le corta el suministro para que no puedan terminar, pero sí puedan tener orgasmos. De estos tres grupos, el grupo multiorgásmico llega a tener una longevidad de hasta 30% más tiempo de vida, además de que muere en mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo, es importante que entiendas que literalmente tu energía sexual es el combustible de tu energía cerebral. Si
tú no guardas esta energía y constantemente la pierdes, tu cerebro no va a funcionar bien, no vas a poder pensar con claridad y no vas a producir los neuroquímicos que necesitas para estar feliz, fuerte y sano. Y si bien el método Wim Hof, el pranayama, los baños de hielo, todo lo que hablamos aquí en los más de 400 videos que hay en este canal, nos puede ayudar a tener más fuerza, más energía y más poder personal, si no tienes control sobre la fuente de tu energía primordial, que es la energía sexual, que se convierte en la energía creativa, que se convierte en la voluntad para hacer más cosas, no vas a poder tener control sobre nada más en tu vida. Y este control no se ejerce ni a través del celibato ni a través del libertinaje. No se trata ni de irte a un extremo ni irte a la hipergamia, sino que se trata de aprender a conocer y observar tu cuerpo, aprender a controlarlo. Esto es realmente hackear tu biología y volverte un superhumano. Y de hecho los taoístas tienen un escrito que se llama algo así como el poema Los 12 Cielos, que básicamente lo que dice es que si un hombre alcanza un orgasmo múltiple y no termina, va a tener más vitalidad. Si tiene dos y no acaba, va a tener más fuerza. Si tiene tres o cuatro, su visión se va a aclarar y va a poder ver tanto más lejos como más cerca, como hacia adentro. Si tiene seis o siete, su mente se va a elevar por encima de los cielos. Y si está por arriba de los 12, va a terminar de fundirse con el cosmos y el universo y alcanzar la vida eterna. Ahora, yo no sé si realmente uno alcanza la vida eterna, pero te voy a decir algo, el orgasmo masculino común dura un máximo de 15 segundos, mientras que los multiorgasmos pueden durar de 2 hasta 7, 8 minutos, y esto te lo digo por experiencia. Pero bueno, vamos a pasar a la parte más técnica, ¿cómo nos volvemos multiorgásmicos? Entonces, ¿cómo nos volvemos multiorgásmicos? Es muy sencillo, requiere un poquito de ejercicio, es un poquito de tiempo, pero puede tomar de 1 a 6 meses para que realmente te vuelvas un maestro de tu energía sexual. Lo primero es reconocer el conjunto muscular púbico-coxígeo. Básicamente, si tú pones una mano debajo de tu ombligo y la otra arriba de tu coxis, y piensas que hay un pañal que pasa por el piso pélvico hasta el coxis, toda esta zona tiene un conjunto de músculos conocidos como púbico-coxígeo, que en gran parte cuando tú terminas crean estas contracciones que por un lado generan la presión para que tus semillas salgan disparadas a más de 50 kilómetros por hora y al mismo tiempo abren todo para que esto salga disparado. Aquí lo primero que vamos a hacer es reconocer este conjunto muscular, que el ejercicio más sencillo es cuando vayas a orinar y estés haciendo lo tuyo, antes de terminar, inhala profundo y al exhalar aprieta y detén la corriente, para de orinar. Espera 3-4 segundos, inhala y suelta y vuelve a orinar y vuelve a parar la corriente. Y repite esto 3-4 veces, varias veces que vayas al baño. Y eso te va a permitir sentir y familiarizarte con los músculos que controlan la dilatación y la contracción. Lo que quieres hacer posteriormente es empezar a ejercitar estos músculos. Y estas lagartijas pubicoxígeas, si lo quieres ver así, son muy sencillas. Básicamente lo que vas a hacer es tensar los músculos que van desde la pelvis, el pubis, todo el piso pélvico hasta el coxis, y soltarlos, como si te estuvieras aguantando las ganas de ir al baño, y sueltas, presionas y sueltas. Los taoístas recomiendan hacer esto 38 veces, 3 veces al día, básicamente 3 series de 38, tensar, soltar. Pueden ser 18, pueden ser más. Por alguna razón a los taoístas les gustan los múltiplos de 9 en todas las técnicas de respiración, pero puedes hacer 30, puedes hacer 40. Lo importante es que constantemente lo hagas. Es un ejercicio muy sencillo que puedes practicar esperando en la fila del banco, mientras estás en el coche, en el semáforo, y que cuanto más lo hagas, más va a fortalecer todo este conjunto muscular, que además es el conjunto que bombea el líquido encefalorraquídeo por toda la columna vertebral hasta el cerebro. Entonces, el puro hecho de estar practicando esto activa todos tus chakras, activa todos tus músculos, activa todos tus órganos y te empieza a dar más energía vital. Pero bueno, lo que sigue es empezar a familiarizarte con los diferentes estados de excitación. Básicamente hay 4 y estos son el primero, que es cuando no estás excitado, estás así, chiquito, hecho ahí nada más colgando.
El siguiente, en el cual empieza a ir un poco más de sangre hacia tus órganos, este se empieza a alargar un poquito y entibiecer, pero todavía no suficiente para que lo puedas usar para nada. El siguiente, el número 3, que es el más importante, básicamente está suficientemente duro y caliente y grueso para que lo puedas usar para lo que sirve, pero no está tanto para que pierdas el control. Y finalmente el cuarto, que es justamente antes de terminar, se pone tan duro como se puede poner, tan caliente como se puede poner, y tus niveles de hormonas y excitación suben para hacerte explotar y perder el control sobre ti mismo. Aquí lo que quieres hacer, por un lado, es reconocer estos estados, y esto lo haces pues básicamente dándote cariño, quitando el tabú, dejando de quitar lo secretivo y esto de hacer las cosas rápido y en secreto. Digo, es algo que al final se practica en privado contigo mismo, pero que tienes que aprender a verlo como una meditación. Sí, busca deshacerte de cualquier cosa externa, de cualquier foto o video que te ayude a llegar ahí. Quieres aprender a tú tener control sobre tus niveles de excitación y poder tanto reducirlos como incrementarlos voluntariamente. Pero básicamente lo que quieres es llevarte del 1 al 2, del 2 al 3, y cuando estés pasando del 3 al 4, reconocer el momento en el que empiezas a sentir que te gana la excitación, la calentura y que quieres llegar al final. Y ahí vas a detenerte ligeramente y simplemente dejar que baje un poquito. Vas a volver a subir un poco más, y cuando empiezas a querer acelerar y estar así por estrellarte contra la meta, otra vez le paras y te esperas medio minuto, un minuto, hasta dos minutos, no para perderlo por completo, pero sí que reduzca eso. Lo que quieres es hacer esto 3-4 veces seguidas para empezar a reconocer justamente estos niveles de excitación y eventualmente tener la capacidad de ya no necesitar ni siquiera los ejercicios que ahorita vamos a meter, que son los cubicoxigios, sino solo mentalmente decidir no venirte y mentalmente decirle a tu cuerpo no y prolongar tanto como quieras tu tiempo ahí en la cama sin acabar. Y además, si llegas al clímax, y además llegando al clímax sin perder tu energía sexual y tus semillas, que es lo que ahorita sigue. Pero bueno, lo siguiente es parar la corriente y justamente es llevarte a ese punto de excitación, llegar casi al punto sin retorno, que es ese punto en el que tu energía sube, estás por golpear un clímax antes de caer en picada. Y cuando estás por llegar al punto sin retorno, inhalas profundo, presionas con todas tus fuerzas el conjunto pubicoxigio, aprietas el culo como nunca. Si te es muy difícil, puedes apretar también los pies, los dedos de los pies, las manos, la boca, los ojos, hasta que sientas que tienes control y ya no vas a acabar, y entonces sueltas. Si sueltas por completo, es normal que a veces te gane. Lo que quieres idealmente es soltar ligeramente y hacer 9 contracciones rápidas sin soltar por completo en la dilatación, sino hacer como y apretar. Gran parte de lo que estás haciendo aquí es que toda la sangre extra que se va a esa parte, al tú estar apretando y contrayendo y dilatando los músculos, sacas el exceso de sangre y haces que recircule por el cuerpo, por lo cual te permites salir de ese estado en el cual tus sentidos y tu voluntad son completamente arrebatadas por el instinto y la búsqueda de terminar y explotar en placer. Y lo que vas a buscar es justamente detenerte ahí, sacar un poco de sangre extra y volver a empezar a ir subiendo. Aquí eventualmente lo que va a empezar a pasar es que no vas a llegar de golpe primero al orgasmo, de hecho te vas a frustrar posiblemente un poco porque vas a sentir que ya casi estás ahí y te lo cortas. Mas eventualmente aquí primero vas a empezar a tener como micro orgasmos que vas a haber soltado, ya vas a tener el control, hasta se te va a bajar posiblemente ahí la dureza. Y vas a empezar a sentir como estos pequeños cosquilleos en la columna vertebral y un poco en la cabeza que se expanden y te dan como este escalofrío placentero en todo el cuerpo. Y esta sensación se va a quedar varios minutos, vas a sentir así como cosquilleos que no paran un ratito. Eventualmente vas a poder acercarte más al orgasmo y llegar al punto de un orgasmo de verdad sin haber tenido la eyaculación. Y cuando eso pase,
vas a sentir una descarga eléctrica que además eventualmente, el orgasmo no, normalmente lo tenemos en los genitales y un shock en el cerebro, pero literalmente tus órganos, tu cuerpo a nivel, todo tu cuerpo puede tener orgasmos. Entonces cuando tú no pierdes esa energía, pero sí tienes el shock eléctrico, en vez de que el shock eléctrico sea el impulso para que no te mueras, ese exceso de electricidad se va a todo tu cuerpo, llena tus órganos de energía, todo tu cuerpo y tus órganos y tus células empiezan a sentirse mejor como seres independientes vivos, también sienten placer, tristeza y dolor. Eventualmente lo que va a empezar a pasar es que vas a llegar al punto en el que normalmente acabas y ese va a ser el punto de comienzo del placer y va a empezar a subir, subir, subir. Se te va a empezar a bajar, pero vas a seguir subiendo en cuanto a energía y como no has perdido tu energía vital, en segundos vas a volver a estar en acción. Más adelante, cuanto más practicas esto, llega un punto en el que ya ni siquiera se te baja 3 segundos, que de hecho es bueno, ¿eh? Los taoístas dicen que cada 20 minutos lo ideal es bajar la erección, que la sangre circule por todo el cuerpo unos 2 o 3 minutos antes de regresar a la acción. Ya que cuando empiezas a practicar esto y lo haces en pareja, puedes prolongar la acción 2, 3, 4 horas y 4 horas de ambos simplemente perdiéndose en oleadas orgásmicas de placer, en vez de el típico pum, le damos, uno de los dos tal vez medio llega y acaba ahí y los dos nos deprimimos y ahí se acabó nuestra tarde y tenemos que dormir al menos el hombre 2 o 3 horas para reponerse un poco. Eventualmente lo que va a empezar a pasar es que es real. Se da la hipofrontalidad transiente, se apaga la parte pensante del neocórtex y este exceso de electricidad activa las partes más profundas del cerebro que liberan la anandamida, que liberan el DMT, que te permiten la entrada a estados de conciencia muy superiores y que además se pueden alcanzar en pareja. Que ahorita vamos a hablar más justamente del tema de qué pasa con las parejas, qué pasa cuando pues nos damos cuenta de que la visión de la sexualidad judio-cristiana es totalmente infantil, errónea y básicamente enfermiza. ¿Qué hacemos con ello, no? ¿Qué está bien? ¿Qué puede ser sano? Ahora, esta parte, la sexualidad, básicamente el entendimiento de lo que es el jardín del Edén de Adán y Eva, ¿no? Es lo que nos hace darnos el conocimiento sexual, es lo que nos saca del jardín de niños y nos vuelve en teoría adultos. Y el no tener una integración sexual sana ni una integración realmente existencial, real, más allá de los rituales infantiles de las primeras comuniones que cada religión hace, hace que nuestra sociedad actualmente tenga toda esta tecnología, pero tengamos adultos que básicamente siguen procesando la información como niños porque nunca se les dio conocimiento real de cómo usar su sistema nervioso, ni siquiera de qué es. Antes de pasar a lo que sigue, quiero recordarte que en este canal hay más de 400 vídeos cubriendo todos los aspectos de la mente, de tu persona, tu personalidad, tu manifestación social, tu vida y tu propósito. Así que recuerda suscribirte, dejar tu like y coméntame hasta aquí cómo vamos, cómo te sientes, ¿cambió algo? ¿Esto ya lo sabías? ¿Habías escuchado de esto? Pero bueno, antes de que pasemos a lo que sigue, también posiblemente te empieces a preguntar, pero pues sí, ¿qué hay, no? ¿De qué otra manera puedo tener cierta guía? Por eso aquí en YouTube está la zona para miembros donde antes solo estaba en mi página web el taller de iDeus, que es un taller de más de 10 horas diseñado para acelerar tu evolución, para darte la guía, la información y las herramientas para pasar del punto A al punto B, que básicamente es aprender a controlar tu sistema nervioso, aprender a activar tus capacidades, entender la ciencia detrás de tus dones también, porque a mí no me gusta quedarme con el wu-wu de la magia y la hechicería. Aquí hablamos bastante con facts, hechos sólidos y estudios, como siempre. Este taller digital está en mi página web, donde lo puedes comprar de por vida o pagando la membresía de solo 29 pesos al mes. Aquí puedes suscribirte y echártelo a tu propio ritmo. Además de que con eso me apoyas para que pueda continuar con esto. Me ha tomado básicamente la mitad de mi vida sanarme, encontrar herramientas, encontrar la información adecuada con toda la paja que hay ahí afuera. Y ahora lo que estoy haciendo es trayéndola a este medio de comunicación exponencial para devolverle a la gente el conocimiento, el poder sobre sus cuerpos, sus mentes y que finalmente el alma se manifieste. Pero bueno, ahora ya que empiezas a, en privado, tener dominio sobre estas prácticas, aprender a llevarte a siguientes estados de placer,
llega la parte de pensar en una pareja. Yo personalmente no creo en el matrimonio arreglado como un contrato álmico, básicamente, pero tampoco creo en la hipergamia. Así que mi propia visión es la de que no necesitas tener una pareja de por vida. Pero sí, cuando uno está teniendo muchas parejas todo el tiempo, cada persona con la que estás te pasa cierta de su información, cierta de su energía. Emocionalmente, si está enojada, si está deprimida, si está lo que sea, esas emociones, esa energía, hasta una parte casi que genética, se activa en ti en retroalimentación. Además de que básicamente cuando están en coito, tu campo electromagnético y el de la otra persona se fusionan en uno solo. Entonces, todo lo que traiga esa persona te va a saltar a ti para bien o para mal y viceversa. Por eso yo soy de la idea de que creo en la diada, creo en las parejas, pero no creo en las parejas como tenemos que estar juntos por obligación. Creo en los acuerdos, creo en la confianza, creo en la honestidad, no creo en los gurús tántricos, no creo en la hipergamia, no creo en la de yo tengo la varita mágica para salvarle la vida a todos. Creo que realmente estamos en un punto sociocultural donde hay exceso de confusión, donde hay fuerzas externas que les conviene que estemos confundidos, que no tengamos control sobre nuestro instinto y nuestra energía sexual, que siga siendo algo que está en las sombras, que siga siendo algo que se mantiene como tabú o que se lleva a la hipersexualidad del reggaetón, que es tan mala como el tabú, básicamente, es tan tóxica y enfermiza la hipersexualidad como el celibato total y la privación de esta. Y no hay realmente a la mano de la gente una guía para aprender a controlar nuestros sistemas nerviosos. Yo te recomiendo de sobremanera el libro del hombre multiorgásmico de Mantak Chia. Es la persona que más ha estudiado, que más se ha metido en este tema y que tiene tanto la parte científica de escribir en conjunto con muchos médicos y científicos, al mismo tiempo que él heredó la parte taoísta ancestral. Yo te voy a dejar el link del libro aquí abajo, tanto en Amazon o en Mercado Libre, para que lo puedas adquirir en la que más te acomode. Al final del día es un libro que cambia la vida, que te da un poder que no sabías que tenías y que si tienes, como con todo lo que enseñamos aquí, si tienes el poder de ser fuerte, feliz y sano, de tener control sobre tu vida, sobre tus acciones, sobre tus sentimientos, sobre tu experiencia humana, ¿por qué no tenerlo? Eso es ingeniería hedónica, eso es biohacking. ¿Por qué estar tristes, ser estúpidos y estar confundidos cuando podemos ser inteligentes, de estar felices y tener claridad de nuestro lugar en el universo y de lo que podemos y de hecho en gran parte estamos aquí para hacer? Pero bueno, ¿tú qué crees que estamos aquí para hacer? ¿Qué otras cosas crees que es importante que abordemos y que la humanidad reciba? No nos metamos tanto con los Hilton y los Anunnaki, sea quien sea, sino más bien enfoquémonos en las llaves, en las herramientas que podemos hacer para devolverle a nuestras almas la libertad, para realmente alinearnos con la tierra y nuestro propósito aquí. Estamos volviendo infértiles a las dos fuentes de vida primaria, a las mujeres humanas y al planeta Tierra. La Tierra se está volviendo infértil. Yo estoy en favor de los anticonceptivos y de la libertad por encima de la prohibición, pero esta libertad tiene que venir con mucho mayor madurez, conocimiento y eso no se consigue regañándolos, eso no se consigue asustándolos, eso se consigue dándoles la información para que sean conscientes y las herramientas para que puedan hacer algo al respecto. Y para eso estoy aquí. Te quiero mucho. Yo soy Jero Cronengold. Te amo. Vamos a llevarnos al siguiente nivel, chingado. Jero out. Compártelo con todos tus amigos.